Cerca de las 18 horas con 50 minutos de este lunes, se produjo una colisión cuando una camioneta Chevrolet Loop roja, patente DN5682, colisionó con un camión de la empresa Alvarado en la ruta de la fruta en Santo Domingo, a la altura de la parcelación de La Princesa, lo que raudamente causó la llegada de bomberos de la comuna Parque al lugar. Cabe destacar que el único lesionado fue el conductor del vehículo menor, identificado como Luis Alfredo Paredes Gutiérrez, de 47 años de edad, quien de inmediato fue trasladado al hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Recibimos un llamado de que había habido una colisión entre un camión y una camioneta, y en ese momento fueron despachadas dos unidades de nuestro cuerpo bombero, una unidad de rescate y una unidad de apoyo de agua, con alrededor de 15 voluntarios operadores de rescate vehicular. Una persona lesionada, la de la camioneta, y fue trasladado al centro asistencial. El paciente estaba atrapado y con un poco dificultosa la extracción o la extricación de este paciente. Aún no se han dado a conocer cuáles serían las causas del accidente, las que ya se están analizando, donde de inmediato se trasladó el camión del lugar, mientras que el conductor del vehículo menor se recuperaba en el principal servicio hospitalario de la zona con heridas leves, aunque la carrocería de este vehículo quedó completamente destruida, por lo que pudo haber sido mucho peor este accidente.